En el año de 2001, la selección mexicana estaba en problemas. Tras perder varios de sus partidos en el hexagonal final de las eliminatorias de la CONCACAF, el sueño de clasificar al Mundial de Corea y Japón parecía desvanecerse, pues en la jornada 6, el combinado azteca rondaba en la posición número 5, fuera de toda posibilidad de calificar al Mundial. Pero de la mano de Javier Aguirre y una renovada selección mexicana, comandada por Cuauhtémoc Blanco, el genio del balón, que regresaba para rescatar a su equipo con su magia y habilidad y goles cruciales, lideró al equipo hacia la victoria, clasificándolos al Mundial y haciendo historia.